O sea, está aquí. O sea, está literalmente en el comienzo. ¿Por qué pasa? ¿Todavía hay anuncios de ese juego? Ay, de ese juego, de esa consola. ¿O te ha salido un anuncio de una página de comprar cosas? Y como has escrito y has buscado... ¡Ah! Acá. No huyas, puerco. Ven para acá. ¿Qué? Adiós. Este era el jardinero. Uf, ¿te acuerdas al principio cuando nos daba mal rollete? Porque moríamos de nada con él. Ahora es él el que nos tiene miedo a nosotros. Lo siento. Estamos cerrados. No te vas a lo lejos, eh. Ya, ¿no?
Sí. A ver, al ser un juego hecho por y para tener niveles, ¿sabes? Sí. Pues... Hostia, pues eso a Kumi le flipa. ¿Qué te pasa? Sigamos. Ah, joder, pues mola. Puedes tamear abejas. ¿Qué puta fantasía es esa? Sí. ¿Quién quiere armas? Teniendo puños. Yeah.
Jordi Will hace 3 meses. Que tenemos que hacer los desafíos también. Pero eso como todo siempre. O sea, yo siempre he dicho, cuando algo está saliendo bien, prepárate. O sea, cuando algo está saliendo bien, prepárate, te va a doler. La esquina. Pero voy a ver un puto vídeo que termino antes. O sea, que no sé dónde está, tío. Mira que yo de normal soy bueno buscando, ¿eh? Pues ahí se conoce que no tengo cuerpo para... Una polla. Thank you.
No lo sé. Creo que no. A ver. Ay, Dios. Por la única puerta que no pasé. Tranquileo, no, no, nunca. Claro, típico robo de correo. De repente te pillan. Solo que aquí, en vez de huir de la policía, pues. Oye, esto es una manada puto enorme de zombies. ¡Calle, señora! ¿Qué más quiere? No. Wow. Poco se habla de que nuestra vida ahora mismo es bastante, ¿eh? Tío, a mí, ¿sabes lo que me hace gracia? Yo en su momento, hay un clip mío, tío.
en el que dije, en el momento que no, o sea, todavía no es el caso porque todavía se le nota que es rollo videojuego. Pero hay un clip mío de hace muchísimo tiempo que dije, en el momento en el que matar un NPC dude entre videojuego y tal, ese día me dará bastante pánico. Lobo ahora. ¡Pa, pa, 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 pa! Lobo ahora. ¿Qué? Que si quiere bolsa. Claro, pero es que incluso aquí o sea, se le siguen notando costuras, ¿sabes? Sí, pero porque nos vamos poco a poco amoldando, o sea. No es de repente. Tienes un videojuego que de no tener nada parecido tienes algo jodidamente wow, ¿cómo puede ser esto legal? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pues un poco en verdad lo que ha pasado con este, ¿no? O sea, Wayne, tienes mi correo. ¿Se me ha pillado aquí algo? Sí. Coño, hay gente que con el Red Dead no puede cazar. Por esa regla de tres, este juego estaría baneado. O sea, por esa regla de tres, de lo que acabas de decir, este juego no se podría jugar en directo. Por excesiva violencia. Y sí que se puede, joder. No es tanto problema lo gráfico, sino en el Red Dead, tú ves cómo literalmente vas quitando la piel de un cadáver animal. Y vas por partes. Obviamente ya no es lo mismo que cuando salió el juego. Pero cuando salió el juego eso era como... ¡Wow! Merry Christmas to me.
Bastante peor que la mía, de hecho. Pero yo estoy hablando cuando salió el juego, ¿eh? Cuando salió el Repet, eso era como la quinta maravilla. Twitch, para ver Twitch, o dejas cargando el móvil o rezas muy fuerte. Claro, yo no estoy hablando ahora mismo, ¿eh? Estoy hablando de cuando salió. Obviamente a día de hoy hay juegos bastante más gráficos. Y aún así se mantiene. Y aún así se mantiene. Rockstar no quiere hacer eso, de hecho. O sea, por poder puede. Pero hace todo lo posible por estar siempre como al borde. Porque Rockstar está siempre al borde de que solamente lo pueda jugar adultos. Véase que para comprarlo tengas que ir a la sección donde hay porno. Literalmente. Where was stage four? Greetings, traveler. The captain is presently on a mission deep inside hostile territory and awaits you in the captain's quarters. By which I mean trailer. No, el problema nunca ha sido los críos, ¿eh? O sea, eso no les ha preocupado en la vida. O sea... Y no tienen por qué preocuparse. Es que nadie piensa en los niños. Coño, pues si no piensan en los niños...